Sean bienvenidos chicos, les habla Case. Bueno, vamos a empezar ya a conocer este nuevo metagame de BG Series 17. Estamos aquí con un equipo muy estándar, hermano, demasiado estándar. Pero la idea es acostumbrarnos a ver qué es lo que se está jugando, que bueno, los primeros días siempre son los más locos, pero ya de a poco se va estabilizando. Hay algunos Pokémon muy interesantes que quiero probar, sobre todo esa araña, bueno, es tipo bicho agua. Bueno, calma, voy a quitar la musiquita. Dale, hay muchas cosas que probar, hermano. Igual este mono, ¿cómo se llama? Oranguru, que igual se está prefiriendo como aceitador de Trigon, pero bueno. Vamos a comenzar. Vamos a partir con Mukbulu. Dale, dale, dale. Vamos a tener a Garchomp, yo creo. Y por último, no sé si Celestila. Yo creo que es el estilo, hermano. Que igual con Arcanine matamos a este. Yo creo que vamos con Celestila para poder pegar el Quake en paz con Garchomp. Aunque en realidad no sé a quién le pegamos. Como que hay como dos tipos bichos así. Bueno, tiene Golem. Dale, vamos a usar Knockoff y Rock Slide. Lo peor que puede pasar es que nos tire White Ward. Dale, Rage Powder. Hoy tenemos que intentar hacer Flinch. Dale, muere Parasect, que igual nos podría complicar en Trigroom por su espora. Se cura por el Grass y Terrain. Dale, tira Golem. Por aquí Garchomp nos viene bien. No hay que olvidar que tiene esta habilidad que cambia los tipos que es tipo normal en tipo eléctrico. Pero no creo que sea más lento que Muk, a menos que sea mínimo speed. Bueno, puede llegar a tener 45, entonces. Si es lento, no expedia en teoría. Yo creo que vamos a tirarle Knockoff al este, si es que alcanzamos. Y tirarle Woodhammer, que después le tiramos Shadow Sneak. No flinch, no flinch. Instru, dale, doble Rock Slide. No flinch, hermano. Uno de los dos que no flinche, por favor. Dale, perfecto. Ah, verdad que no tiene Stardew, hermano, que tiene la habilidad del Golem Alola que dije recién. Dale. Trampa. Dale, trampa es un tipo especial, creo, dragón. No estoy seguro. Vamos a proteger. Bueno, con Tapu no podemos proteger. ¿Qué podrá tirar esa? No sé si mantener a Bulu vivo se fuera de algo. No, con Celestial, hermano. Vamos a proteger a Muk. No hay que olvidar que Oranguru es normal igual. Dale, otra Hyper Voice. Es como spam, doble campo, un White Ward. Con Celestial nos daría la partida, pero lo aprende, pero no lo tengo. Dale, vamos a tirar Knockoff a Oranguru. Y Protect. Que tenemos que aguantar los turnos de Trigron, dañar un poco a Oranguru. Que. Dale, Mofa. Para evitar que se tire Trigroom cuando ya se está acabando. Dale, good damage. Lo mataríamos con Chop Sneak ahora, pero es eso, que es tipo normal. Vamos a tirar Knockoff de nuevo y vamos a tirar a Bulu, que si no me importa perderlo, la verdad. Ya así después entra Garchomp con Celestila y spamea Earthquake con Flash Cannon. Uy, lo aguantó, hermano. Obviamente es tipo planta. Fire y vale, le hizo doble Focus Blight, le ayuntó a los dos. ¿Qué tiene? ¿Qué hace cuando? Creo que si le pegáis ataque físico se eleva la Special Attack, creo. Es una habilidad nueva, Berserk. Bueno, no hay que calentarse mucho la cabeza aquí. Vamos a tirar a Celestela y Earthquake. Que si tira Dragon Pulse o algo parecido, tenemos la Focus Sash con Garchomp. Es Adamant, entonces pega fuerte este Garchomp. Rus, vale, bien cancerígeno, pero bueno, me voy a quedar solito, entonces GG. Bueno, vamos a la próxima pelea. Se puede. Eso es lo que por lo menos se ve en MGC 17. Equipo raro, bueno, todos estamos realmente probando, hermano. Que este MGC da para estrategia más que nada. Dale, tenemos el Raichu de Alola, Machamp, Tapu Koko, Gigalith que tiene Sandstorm y White Ward.
Y lamentablemente que los Staters no pueden tener su habilidad oculta, así que Liquid Voice no tiene ese, Primarina. Y Dragonite, que imposible, Dragon Dance. Dale, vamos a tirar a Arcanine, que no veo el por qué no hay Intimidate de primer turno. No tiene Intimidate, entonces vamos a tirar a... Vamos a tirar a Bulu. Vamos a tener a Garchomp y está Celestela, creo. Celestela o Mook. Yo creo que Celestela, hermano. Vale, vamos a intimidar muy bien porque igual tiene esos 3, 4 atacantes físicos. Que igual he visto está un poco especial con Dazzling o mixto. Vale, aquí vamos a spamear Snarl. Y vamos a tirar Woodhammer al Machamp, que lo más probable es que cambie Primarina o proteja. Aparte, si decide atacar, va a estar menos uno. Pegará al Bulbo Icewind, siendo algo de Arcanine. Dale, no falles en Primarina, por favor. Perfecto. Woodhammer es rolo un Garchomp, hermano. Entonces no me sorprende que mate un Machamp. Dale, Escaldar, que no nos puede quemar. Hoy pega Caleta, hermano. ¿Qué le tengo es? ¿Qué le tengo al Arcanine? Ah, dale, le tengo. Me gusta más Citrus Berry. Que todavía no me he propuesto probar Mod Z. Lo probaría. Probaría el de lucha. O algo tipo Fantasma. O Dark. Para más que nada para matar los seteadores de Trigon. O matar Porygon 2, por ejemplo, con un Mod Z. Para eso lo ocuparía, para matar cosas que seteen Trigon. No sé qué otra cosa más podría hacer. Sirve mucho, pero como te digo, es todo un campo de experimentar, hermano. Yo voy súper lento en este sentido. Bueno, Arcanine va a morir, pero voy a proteger y voy a tirar Woodhammer. Futur, ok, me la hizo, hermano. Me la hizo. ¿Qué va a tirar? Bueno, Dragonair. Bueno, por lo menos le quitamos la compensación. Bueno, ahora hemos tenido fuego fuato, ¿eh? Verdad que ya no está el Grassy Terrain, así que no nos curamos. Vamos a tirar de nuevo. No, ah, tenemos fuego fuato, por hermano. Vamos a tirar fuego fuato y. Tendrá Winners Polis. Yo creo que solo de chupar vida con Horlicht al Primarina. Aquajet, hermano, y no lo mató. Perfecto. No, con fuego fuato. No tiene. Tendrá Winners Polis, entonces. Bueno, lo vamos a curar todo con el Tapu Guru. Moonblast. Perfecto, hermano. No nos podría haber salido mejor este turno. Vamos a tirar acá a Tegarcho para que para dañarlo con piel tosca si decide atacar a Arcanine. Y vamos con Rockslide. Vamos a ver si tiene. Bueno, si tiene Winners Poly, está quemado, entonces no nos va a complicar mucho en ese sentido. Sí. Vamos a apurarlo un poco. Dale, por el momento vamos bien. Atrás tiene Tapu Koko, que es un Pokémon muy rápido y asusta mucho. Creo que cuesta pillarlo con este equipo en realidad, ahora que veo. Extreme Speed, vamos con Rock Slide, vamos si tiene Weakness Police. No, no tiene un Berry, no tiene Weakness Police, ni idea de lo que es ese Dragonite. Dale, ahora entra Tapu Koko, que nada más tiene Dazzling para pegarle. Ya vimos que tiene U-Turn, entonces lo más probable es que sea un Sec físico totalmente, no descarto Dazzling. Y Dragonite no nos hace nada. Es físico. Bueno. Estamos en Electric Terrain. Entonces el Erquin no se ve nerfeado. Vamos a pegarlo. Y eso por mano. Vamos a tirar Rosslyn con Tabulu. Hello. Bueno, vamos a seguir. Quiero que otra pelea. Vamos con la última. Pero han sido peleas bastante tranquilas. Dale, este ya es Executor con Marowak que se está ocupando, ¿eh? Que para ya al Ultra Beast de tipo eléctrico, ¿cómo se llama? Bueno, yo le digo Zukistruki, pero es el Ultra Beast que baila. Es que lo para muy bien con el pararrayo. Aparte con Freeflix mata y al Celestila que igual se ocupa. Yo he visto que se ocupa el Marowak. Dale. Aquí vamos a usar a Arcanine para empezar a intimidar Mook.
Mira que podríamos tirar estos dos, tener a Mook y tener Carchomp. Que Carchomp destruye. Celestial se ve muy amenazado con este Flare Blitz de Marowak. Me costó digerir que Marowak aprende Flare Blitz. Creo que cuánto, me habré comido 3 Flare Blitz de Marowak, mi Celestial, solamente por no tener en cuenta que aprendía. O saber que lo tenía, pero no lo asimilaba, hermano. De repente pasa. Bueno, no sé por qué subió la velocidad aquí, hizo adrenalina. Ah, ya, lo intimidé. Y obviamente cuando le bajo un estado, no jugó más este tipo. Se eleva el speed. Bueno, no sé hasta qué punto será bueno. Tenemos a Arcanine en juego, vamos a tirar Heatwave. Oh, verdad que tengo fuego fatal. No sé si tirar Burn Up. ¿Intentará setear Trick Room? Sí. Burn Up y tirar Ice Beam. Vamos a decirle Focus. Uf, hijo de perra. ¿Qué puede ser ese Pokémon? Que es nuevo, no lo conozco. Milotic, su target. Aprende Trick Room. En serio, hermano. No tenía idea. Aprende Trick Room. Dale, esto no cambia las cosas. Vamos a tirar Burn Up y vamos a tirar a Gumuk. No tenía idea que aprendía Trick Room. Ahora Executor, ¿por qué no se intimidó, hermano? Espera, ¿dónde? ¿Cuándo entró? Arcanine entra, Arcanine Intimidate. Ah, Flower Veil, tiene Flower Veil. Lo protege al compañero, si es tipo planta, de los cambios de estado. Oh, hermano, ya, vale. Esas son castañas que uno aprende, ¿no? ¿Por qué Burn Up falló? No tengo idea, hermano. Ya, vale, vamos a tirar Fuego Fatal Gyarados y tirar Poison Jab acá. Pero no sé, o sea, es que si le intimidé, bajó el speed y tiene TR, es como medio extraño. Sinceramente, Citrus Berry. Bueno, oh, qué mal, qué mal. Bueno, son cosas extrañas, pero que no viene mal saberlo, hermano. Ese Pokémon nuevo que se llama Confei aprende, tiene Flower Veil y bueno, aprende Trick Room, eso no sabía. Pero ¿cuánto speed tendrá esa cosa? Creo que es rápido, hermano. No creo que sea una estrategia viable. Bueno, será mínimo speed eso, ¿no? Me atrevería a hacer un doble cambio. Pero tenemos que estallar el Trick Room. Ese fue foto que fallamos, hermano. Vale, Flare Blitz. Waterfall. Vale, aquí puede que se tire Dragon Dance, ojo. Voy a intentar tirar Fuego Fatuo. Ojo que al Marowak no lo puedes. No lo puedes. Sí, pues no lo puedes quemar. Ahora que cae. Dale. Vemos si tira Dragon Dance. El momento para tirar Dragon Dance. Por el último turno de TR. Bueno, sigue tirando Earthquake. Vemos si no fallamos el Fuego Fatuo. Perfecto. Ahora sí, no entiendo qué hace. Ah, a ver, dale. Se convierte en tipo normal. Pierde el tipo fuego. Dale, pero ¿por qué falló recién? No tengo idea. Dale, vamos a hacerle Burn Up y vamos a hacer Ice Beam al Executor. ¿Pero por qué falló, hermano? ¿O ya lo usé? Creo que ya lo usé, a ver. Vale, lo usé, pero se protegió. Creo que es solamente una chance de ocuparlo, porque vale, lo ocupé y el Executor se protegió. Yo creo que eso lo tomó como que ya lo hice. Y si vemos después, lo intenta hacer y falló. Después lo intenté hacer después y falló. Dale, entonces es una vez que lo puedo hacer y si se protege, igual lo cuenta como que lo fallé. Dale, queda Marowak, entonces. Dale, yo creo que ya ganamos. Earthquake y Protect. De hecho, Rock Slide es neutral. Rock Slide es Caldar. Sí, así intentamos flinchar. Dale, pero es eso, que Burn Up. No sé si será un poquito de chavo, no funciona así. Creo que en la 3DS igual fallamos eso. Solamente funciona una sola vez, creo. Nos perdemos el tipo fuego y nos volvemos a tipo normal. Y bueno, si ocupa Protect, ya también lo toma como que ya lo ocupamos. Bueno, interesante. Burn Up es mejor que un Overheat y no falla. Vale, voy a usarlo una vez, pero lo encuentro buenísimo. Bueno, espero les haya gustado estas primeras peleas en BX17. Obviamente, todos estamos. O sea, que hay muchas personas jugando porque es la novedad, ¿no? Todos queremos testear.
Y bueno, en realidad esto es la ensalada de Metagame. Vamos a ver cómo evoluciona durante esta semana. Vamos a seguir jugando con este equipo porque lo encuentro muy estándar. Creo que es lo mejor para aprender. Y ya luego no. Ya ahí podemos empezar a experimentar otras cosas. Bueno, por lo menos yo estoy haciendo ya otro equipo con Kartana, que al final se aprende ataques tipo acero y es muy bueno, hermano. Me arrepiento mucho de haberle criticado. Es muy bueno, muy bueno. Y eso, nos vemos.